Escúchame, pelado, bueno, ¿hace cuánto que estás acá adentro? Ya va a ser, bueno, yo vengo preso del año 93. Yo venía aquí cuando tenía 18 años, y vuelto a salir todo 10 años primero, y vuelto a salir ahora y vuelto de nuevo. ¿Qué hiciste? Estoy por un homicidio que no he cometido. ¿El primero o el segundo? Sí, el primero. ¿El primero por homicidio? Claro, por homicidio, y estoy condenado a 15 años, y cumplió con la mía, y después. Y vuelto oro por un homicidio que no, estoy condenado a 15 años por un homicidio que no he hecho. ¿Qué significan los tatuajes de tener el...? Y esto me identificó solo porque cuando andaba en la calle, la policía ahí nomás me tiraba causa que yo andaba, me andaba robando, que andaba asaltando, pero por eso me identificó, porque siempre me estaban haciendo causa la policía. ¿Qué te dice acá en la derecha? Aquí dice... Pelado, ahí dice, le quita pelado. Y acá dice Sandra. ¿Quién es Sandra? Mi señora. ¿Y acá en el labio? También Sandra. Sandra. ¿Te cuida Sandra? Sí, ella es compañera, mía desde los 15 años. ¿Tenés hijos? Tengo 8 varones y una mujer. ¿8 hijos tenés? ¿Y los ves? ¿Te vienen a visitar? Sí, mi señora viene, gracias a Dios, viene, siempre viene ella. ¿Y tu hijo? Mi hijo también, sí, por ahí vienen. Tengo 2 chiquitos, están jugando en Amalia. Ajá. Tiene, uno tiene 15, 16 años, el otro tiene 17 años. ¿Qué le decía a tu hijo vos? Bueno, que se cuiden y que no traten de venir para acá y que se dediquen a Dios, a buscarlo a Dios, que Dios es el único que... El estudio, el trabajo. Que el estudio, el trabajo, y principalmente hay que buscar de Dios. Todas las personas hay que buscar de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Suerte.